Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a un vídeo bastante especial, porque como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy venimos a jugar con las skins de hace más de 2-3 años. Las skins de Blood Orchid, estos camuflajes que son una auténtica locura, y que si los queréis ver, y bueno, queréis ver mi opinión de que los hayan metido a día de hoy en el juego, tenéis el vídeo anterior que he subido hoy, que la verdad que es bastante interesante, y he visto bastante los comentarios si estáis bastante de acuerdo con lo que hablo en ese vídeo. Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más. Vamos a comprar las tres skins, los tres bundles, que literalmente cuestan 27.000 chapas. Tenemos 100.000, así que tenemos para todas, o eso creo. Así que las compramos del tirón. Aquí tenemos una, compramos la segunda también, aquí tenemos otra, y nos da perfectamente para la tercera. Así que amigos y amigas, dejadme abajo en los comentarios qué os parece estos camuflajes, y ahora sí que sí, pasamos a jugar con ellos. Lechu, vamos allá. Vale, gente, ya estaría por aquí. Bueno, como bien podéis ver, en este caso vamos a empezar con la skin de seda de Blood Orchid. ¿Quién diría esto, que a día de hoy, en 2021, en esta operación, tendríamos estos camuflajes que literalmente son la polla, la verdad? A mí me encantan, por lo menos, como digo, dejadme abajo en los comentarios cuál es el que vosotros os compraríais en este caso. Aunque también os digo una cosa, no dudéis mucho o no tardéis mucho en comprarlos, porque como digo, esto no sé cuánto tiempo va a estar, pero aproximadamente una semana o así. Así que como digo, si os queréis comprar uno o los tres, pillároslo ya, porque literalmente esto se puede ir en cuanto menos os lo esperéis. Así que nada, como digo, estamos en este caso en una partida rápida, estamos en el mapa de casa, estamos con Ico, y empezamos por el camuflaje que más me gusta, que no sé hablar, hermano. El camuflaje que más me gusta, el camuflaje de seda, que es este rojizo de flores. Dios, impecable cómo le queda a las armas. Ahora lo vamos a ver, literalmente me encanta. La verdad es el que más me gusta by far de todos. Le queda a todas las armas bien, le queda a todas las armas bien, y es el que va, es el que más me mola. Como digo, abajo en los comentarios decirme cuál es el que vosotros os pillaríais o usaríais primero. Yo me quedo con el de seda de una, que es el que vais a ver a continuación. Me lo compré de una en mi cuenta secundaria, y mirar cómo le queda a las armas. Qué tremenda gozada de skin, ese negro con ese dorado y con ese rojo. ¡Buah! De locos cómo le queda, tío. Súper elegante la skin, tío, y es lo que me mola, tío. Ya sabes que yo soy muy detallista con el tema de los camuflajes y demás, y literalmente me encanta, tío. Literalmente me encanta. Es, lo tiene todo, tío. Este camuflaje lo tiene todo, tío, de detalles. Mola muchísimo, la verdad. Vale, tengo un pavo aquí, ¿no? Tengo un pavo aquí, creo. Vamos a dronearle, vale, efectivamente. Ok. No sé dónde están, gente. No sé dónde están, gente. No sé si está arriba. Supongo que estará arriba, ¿no? Yo creo, vamos. Ok, vale. Vamos a pusear a ese pavo billar. Supongo que seguirá ahí. Ok. Guarda. Vale, vamos a cubrir esas escaleras. Por si baja alguien, perfecto. Ese en teoría no es, ¿eh? En teoría no es. Ojo que pueden venir de arriba, ¿eh? Ojo que pueden venir de arriba. La cosa es que no tengo drones, bro. Entonces, claro. El SEDAX está en nuestras manos. Ok. Lo tengo aquí al smoke. Mardo. Vale. Voy a subir por aquí. Vale. Ok. Son dos, ¿eh? ¿Tendré un pavo a mi izquierda? Sí. Último tío a mi izquierda. Planta, planta. Está yendo por baños. ¡Buena! ¡Nice! ¡Qué buena, sí, señor! Pues nos hemos hecho un 3 para 4, puede ser.
o incluso un 3 para 5. Nice, la verdad que ese Smoke me ha fallado balas, por eso no me ha matado. Yo también le he fallado a él, la verdad que no he tenido los reflejos ahí muy bien, pero sinceramente se la hemos podido dar, así que bastante, bastante nice. Vamos a pasar con la segunda skin, en este caso para... si la ponemos aquí a un Brawler, se la podría poner. Si la ponemos a una Nock, vamos a ponérsela a una Nock, que es un arma pequeña y yo creo que le pueden quedar muy, pero que muy bien las skins. Vale, vamos a ponerlo a la verde. Esta me encanta porque es como mármol verde y es súper, brilla muchísimo, es súper elegante. No sé, estas tres skins me parecen súper elegantes, súper limpias. No sé, la verdad que los colores, la única sí que es más apagada podría ser la blanca. A lo mejor la blanca sí que es cierto, la grisácea, como la querías llamar, que tiene como un dragón azul en el arma, ¿no? Esa para mí puede ser la más apagada y la que menos me gusta, pero la verde y la de seda, que es la que habéis visto en la anterior ronda, me flipa, me flipan como skins, y la verdad que me las pillaba instantáneas sin pensármelo, ¿eh? Así que nada, tú, bonita ronda que nos acabamos de hacer. Yo solamente me he hecho una kill, me iba a hacer a la pava esta, que era la Frost, creo que era, o la Ela, no sé, que estaba rotando por baño, le iba a ir por atrás y me la iba a cargar, pero bueno, le ha hecho buen briefer la Sofía, así que nada, la he escuchado, así que bastante bien. Vale, siguen yendo arriba, perfecto, me encanta. Vamos allá, tú, ya sabéis, gente, que se activa la campanita y si os suscribís al canal totalmente free, la verdad que me apoyáis bastante y sobre todo, pues bueno, no, si os mola mi contenido, no perderéis este tipo de vídeos que la verdad que podrían quedar, bueno, que quedan, ¿no? Bastante, bastante guapos, la verdad, y sobre todo me gustan estos vídeos porque es que volvemos, tío, hace yo qué sé, 2 años, 3 años, tío, con skins tan legendarias, tío, como son estas. Mirad cómo le queda a esta, bro, es que es lo que tengo, es mármol como así que mola muchísimo, tío. No sé, me llama mucho la atención esta skin, la verdad. Hay un pavo aquí, Voy a ver si puedo asomar. Sí, míralo. Ok. Lo tenemos en billar al pavo. Vale. Muerto ese. Voy a dronear. Está la Ela por ahí, Creo que se irá Vigil, efectivamente. La Ela tiene que estar por aquí, gente. Así que ojo con la Ela. ¿Dónde? La trampilla, ¿verdad? Sí, y son de hatch, y son de hatch. Vale. Buena. Voy a subir las escaleras, vale. ¿Vale? ¿Where is it? Ok. Lo tengo aquí. ¡No! ¡Qué jefe, bro! No sabía que tenían esa rotación. Está en la rotación el pavo, ¿verdad? Dios, me pensaba que estaba en el escudo, tío. F, tío, me pensaba que estaba en el escudo. Lo estaba escuchando tan cerca que digo, tío, está en el escudo, ¿sabéis? Bueno, F, no pasa nada, nos vamos a defensa, que un 1-1, la verdad que está bastante, bastante bien. Sobre todo estamos viendo las skins, sobre todo lo bien que queda, ¿no? Así que no me puedo quejar. Vale, vamos a pillarnos, a ver, un arma que podría quedar muy bien. Buah, en el arma de Alibi quedan todas las skins muy, pero que muy bien. Vamos a pillarnos esta, que es la que nos falta. Por cierto, que no sé si muchos de vosotros ya me lo habéis comentado en los comentarios, hay otra skin
que ha metido para esta temporada, ¿vale? Que la verdad es que también me gusta, pero lógicamente quería hacer un vídeo en específico recordando estos momentos. Como bien he dicho antes, me mola mucho este vídeo porque recordamos estos momentos de hace 2 o 3 años, que estas skins no se van a volver a repetir, no se van a volver a dar. Esto es la primera vez que lo hace Ubisoft y la verdad que esto hay que verlo, hay que hacer un vídeo hablando sobre estas skins, jugando con estos camuflajes, porque como digo, la verdad que doy las gracias porque los hayan metido, más que nada porque yo no los tenía, ¿no? Sí que es cierto que en el anterior vídeo que he subido hoy, había muchos comentarios, bueno, de un par de personas o así, que estaban incluso molestas porque, claro, pierde como la exclusividad, ¿no? Es entendible, entiendo que estéis molestos por ese aspecto, pero sí que es cierto, incluso muchos de vosotros os quejabais en el sentido de que no os han dado nada a cambio, ¿no? Entonces, claro, sí, entiendo lo que decís, pero lógicamente son skins, esto no es un hielo negro. El hielo negro ha pasado como con estos camuflajes, pero estos camuflajes no se han convertido tan exclusivos, pero tan exclusivos como se ha convertido el hielo negro a día de hoy, ¿no? Entonces es lo que estuve hablando ayer con un colega por la noche. ¿Por qué no hacen esto más? Quiero decir, que no pasa absolutamente nada. Son skins, al fin y al cabo. Esto no es un hielo negro, ¿entendéis? Esto no es tan exclusivo como la R4C del hielo negro, ¿sabéis? Entonces, claro, para la gente que no lo haya podido comprar en su día, ¿por qué no darle la oportunidad de poderlo comprar ahora, no? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? ¿Sabéis? Entonces, no sé. Como digo, yo tengo esa opinión. Vosotros tenéis la vuestra, por supuesto. Supongo que me estará haciendo rapel ese pavo. Así que nada, y es totalmente respetable. A mí esta skin, por ejemplo, es la que menos me llama la atención, ¿no? Porque es más así apagadilla. Pero bueno, la verdad que me sigue gustando. Solamente para tenerlas y demás, me gustan. Sinceramente lo digo en serio. Yo quería tener todas estas skins, vamos. What the fuck? What the fuck? ¿Vale? Me ha fallado, bro. Menos mal que el malo. ¡No! ¡Le falla yo! El karma, chavales. Es lo que hay, el karma, tú. Es lo que tiene el karma. Me he reído de él y, bueno, yo también he fallado, la verdad. Le he manqueado, no te voy a mentir. Hostia, vaya manqueada, tú. ¿Cómo le he fallado esa la Jin, hermano? Nada, le he fallado, gente, me va, tío. Soy malísimo, tío, es lo que hay, tío. Es lo que hay, la primera partida del día, tengo que calentar. Ya estamos sacando excusas, ya lo sabéis. Nada, tío, le he fallado, sin más. Le he fallado y ya está, ¿no? F por mi parte, tío. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que toca y por eso vamos a perder esta ronda, yo creo, tío. Aunque sea, puede hacer la... No, bro, es un punt. Nah, bro, no se entera este ni de media. Queda un enemigo. No se entera este ni de media. No sé, va literalmente con la W para adelante. Bro, la peña esa nunca lo entenderé. Que va con la W para adelante. Y si no es corriendo, no entiendo, bro, párate, tranquilízate, bro. Estás en un 1-1, tío, ¿qué nivel eres? A ver, ¿qué nivel eres? Bro, ¿qué cojones, bro? ¿Pero esto qué es? ¿Pero si es más nivel que yo? Bro, madre de Dios. Un día me encuentro contra el champion 35 del mundo y ahora me encuentro con un nivel 300 y pico, que es malísimo. Vamos a ver, pero ¿esto qué es? Bueno, a ver, yo creo que es porque la skin es una mierda, las cosas como son. Así que vamos a pillarnos aquí no pillamos. Vamos a pillarnos al Jagger. Vamos a ponernos la skin de seda, que es la que más me gusta by far de todas, y vamos a ganar la ronda y vamos a ganar la partida. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, vamos, 100%. Esta partida va a durar bastante, si no perdemos esta, lógicamente, es lo que hay. La verdad que me apetecía hablar con vosotros, me apetecía hacer este vídeo y me da igual lo que tarde o lo que dure. Así que nada, es lo que tiene, ¿no? Vale, vamos a poner esto aquí, voy a poner también una de esas aquí, lo típica. ¿Eso era otro dron? No. Perfecto, vamos a poner aquí una ADS. Nice, me encanta. Vamos a poner aquí otro ADS. Nice, me encanta, perfecto. Y vamos a poner dos alambres incluso aquí en esta puerta, para que los escuchemos cuando entre. Que los escuchemos bastante nice. Ok, perfecto, me encanta. Vale, la zona de... estamos defendiendo también gimnasio. Buah, llevo sin jugar en el mapa de casa, tío, un montón de tiempo, en verdad. Vale, ok, perfecto. Voy a poner el último ADS en gimnasio, ¿no? Ok. Este no sé si se van a quedar ahí, pero bueno, yo lo pongo por si acaso. Vale,
¿Dónde lo puedo poner? Ah, en verdad lo puedo poner aquí. Sí, lo voy a poner aquí. Nice, me encanta, perfecto. Y nosotros nos vamos a ir para la zona de garaje, porque yo creo que es lo que más van a pushear, ¿no? Esta conexión es mala, pero te pueden cambiar desde la... Desde la... Hostia, qué bien le queda, por cierto, el camuflaje, bro, al Jagger, ¿qué cojones? Qué bien le queda, tú, what the fuck. No me da cuenta, tío. Hostia, qué bien le queda, tío. Literal, ¿eh? Ok. Vale, esta pava también va a morir, lo más seguro, porque va a piquear más de la cuenta. Nice. Vale, están poseando por atrás. Ok. Ojo, porque pueden rotar ya. No creo que le puseen a la cabina. Tiene escopeta. No, no la puse. Solo está vivo uno de los atacantes. Vale, la mata, ¿no? Bueno, eso es. Nice, qué buena, sí, señor. El pavo este con la escopeta, claro, se ha recorrido todo el punto. Había entrado por gimnasio. Había entrado por gimnasio y el pavo se había ido, claro, por el conector que había hecho la cabina, lo más seguro, porque ha ido rápido. Y le ha pillado la espalda a la cabina y le ha matado. Pero bueno, yo por lo menos he matado al Sledge, así que está bastante nice. Pasamos a ataque. A ver, yo creo que voy a quitar ya esta ronda de droneo, porque realmente tampoco hay mucho que comentar. Pero eso sí, me voy a pillar al back. Buah, es que el back lo tengo con hielo negro. Quiero ver cómo le queda, tío. Quiero ver cómo le queda la skin de seda al back. Es que literalmente es mi favorita, gente. Es que es mi favorita, no por dejársela, sino por ver cómo le queda. Porque es que al arma de back le queda todo fenomenal, bro. Le queda todo perfecto. Así que nada, el tirón, vamos a ello, vamos allá. Vamos allá, gente, vamos a ver qué podemos hacer. Mira cómo le queda esto, papá, a los toques. Buah, es como la carabina de Jagger, Exagerado cómo le queda, tú. Impresionante, tío, me flipa, hermano. Cómo le queda al arma de back, tío. Es una locura, es que esta skin, tío, que es que, Dios, esta skin la quería, tío. La quería porque es que es perfecta. Es que es preciosa, es súper elegante, tío. Literal, Vale, vamos a... No, no, nadie cubre, tío. Nadie cubre, ha salido directamente. No había nadie por ahí, en serio. What the fuck. Madre mía, qué chusta esta ronda, tío. Le hago rappel para hacer algo distinto, porque hubiese entrado por la misma puerta, la verdad. Y para una vez que lo hago, tío, me sale una persona por abajo que no había salido en toda la partida, tío. Qué mala suerte tengo, bro. What the fuck. De verdad, tío. Aunque le hayan hecho a Riflas, que está bien, pero bueno, ya este señor se va a quedar aquí toda la ronda y vamos a perder la partida, ¿no? Es lo que hay, gente, F, tío. Me hubiese gustado matar algo con el arma principal de back, tío, que es una preciosidad de arma, tío. Y le queda todo genial, la verdad. Pero bueno, es lo que tiene, es lo que hay. Voy a pegar el aire, tío, porque me duele la cabeza ya. Así que nada, tío. Bueno, lo que tiene, gente, espero que os haya gustado este vídeo. No creo que se la haga igualmente, porque le van a holdear. No creo que se la haga, la verdad. Así que eso, ¿te imaginas que se le ha crasheado? Por eso se está quedando quieto. ¿Qué hace? Se va a suicidar, ¿no? Sí, se va a suicidar. No quiere perder tiempo. No, pues no. No, le van a estar holdeando. Tipo, no va a hacer nada. No, lo van a matar instantáneo, la verdad. Tiene que meter un buen tiro al pavo que le esté holdeando. Tener más reflejos que él, más que nada. Porque es que le van a estar holdeando y no tiene nada que hacer, básicamente. Así que nada, ¿lo ves? Un tiro así. A lo mejor le hace ganar la ronda, pero vamos, lo que te digo, está muy complicado. Está muy complicado, la verdad. A ver. Uf. Ah, claro, lo ha dejado Injo, ¿no? Se la hace, No, pero no te quedes holdeando eso, bro. Te va a aguantar el pavo. El pavo te va a aguantar. No tiene conexión, creo, Yo me la jugaba y entraba, tío. Le hacía un pastiz. Tienes una cámara ahí en la esquina. No tenemos drones, bro. Yo entraba a la bomba pequeña y le plantaba, bro. Del tirón. Gui en plant, bro. Yo me la jugaba, tío. Y le plantaba la bomba. A ver. Es que va a estar tumbado el pavo holdeándole, ¿sabes? Por eso os he dicho que se fuese directamente a la bomba. Yo creo que va a estar por esa zona. Eso literalmente, si no está ahí, en esa bomba, le ha jodido. Porque ahora desde la puerta, vea, lo puede matar. Le planta, lo ha escuchado. Está ahí, en el escudo. Yeah, he's there. Bro, plántale, literalmente tienes un escudo. Eso es, te ha saltado el escudo.
Madre de Dios, ¿cómo lo dejas que te salte de escudo, mongolo? Qué buena, tío. Por piquearle, qué buena, sí, señor. Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Dejadme abajo en los comentarios cuál es la skin que más os ha gustado en este caso de esta operación Bloodthorn Heat. 2 años después, 3 años después, ya ni me acuerdo cuando salió esta temporada. Tenemos estas tremendas de skins en el juego normal. Así que nada, un placer y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo más para el canal. Nos vemos, gente, chao.